La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos decidido convocar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, así como a otros países observadores y amigos, para abordar conjuntamente el desafío que representa la delincuencia organizada transnacional para nuestros estados. Las organizaciones criminales que operan dentro de y entre nuestras fronteras constituyen una amenaza constante para la seguridad de nuestros ciudadanos, un obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo social, y una afrenta cotidiana para el orden legal de nuestras sociedades. Esta reunión, convocada con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, bajo el marco normativo de Naciones Unidas, permitirá un diálogo franco dirigido a fortalecer el intercambio de experiencias, la coordinación de políticas y el desarrollo de estrategias comunes para enfrentar con mayor éxito a la delincuencia organizada transnacional. Es una distinción estar aquí el día de hoy para darles la más cordial bienvenida a nuestro país con motivo de esta reunión hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional. Nos reunimos para renovar nuestra fe en el diálogo, el entendimiento mutuo y en el futuro de nuestras acciones. En este encuentro, en donde nos reuniremos los procuradores y fiscales del continente, tendremos la oportunidad de debatir sobre los aspectos tradicionales y novedosos de la cooperación en contra de la delincuencia organizada transnacional, intercambiando experiencias, analizando los retos, las necesidades, las estrategias e identificando oportunidades que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación y una mejor coordinación en este rubro, actuando bajo los lineamientos contenidos en el Plan de Acción Hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional. Frente a un crimen organizado cada vez más poderoso, gracias a su capacidad de crear nuevos mercados, diversificar su oferta de bienes y servicios, superar fronteras y desarrollar alianzas gracias a una serie de redes siempre más difícil a detectar, investigar y llevar a la justicia, hay seguramente que redoblar los esfuerzos, tanto a nivel nacional que internacional. Estoy seguro que el terrible precio que el crimen organizado está haciendo pagar a todos los ciudadanos del hemisferio, que la sangre de tantos servidores públicos, de los policías, de los fiscales y jueces, de tantas víctimas inocentes, no será derramado en vano, sino que servirá para fortalecer las instituciones, para reescribir el contrato social, para construir un futuro en donde la seguridad y la justicia sean los pilares de una sociedad más solidaria, más abierta y más justa. La OEA se ha preocupado de avanzar en el combate de la delincuencia organizada transnacional desde hace varios años atrás y nos complace compartir nuestra experiencia y nuestras capacidades en la materia a efecto de consolidar los diálogos que se realizan en esta reunión, así como para apoyar las acciones de que en ella resulten. Estoy convencido de que fortaleciendo y juntando nuestros esfuerzos, estaremos en recondiciones finalmente de imponernos sobre ese adversario común, a fin de garantizar plenamente la seguridad ciudadana y la paz hemisférica. Nuestros estados se han comprometido a avanzar a la consolidación de una respuesta hemisférica efectiva y sostenible contra la delincuencia organizada transnacional. Nuestros pueblos han expresado la necesidad y la voluntad de avanzar hacia el mejoramiento de su seguridad cotidiana. Nuestros logros ya son varios, pero el camino sigue siendo largo. Estoy convencido de que la creación de sinergias y el fortalecimiento de vías efectivas de cooperación hemisférica son nuestra vía de escape. No permitimos más que la delincuencia organizada transnacional amenaza a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos y unamos para avanzar en el mejoramiento de la seguridad pública en nuestro hemisferio. A lo largo de nuestra historia como naciones independientes, los países de América hemos enfrentado enormes desafíos y hemos trabajado también intensamente para superarlos.
Hemos luchado por forjarnos regímenes democráticos e instituciones que cumplan con el deber elemental de cualquier institución del Estado, que es garantizar la justicia y la seguridad para los ciudadanos, el respeto a sus derechos elementales. La criminalidad y la violencia, pues, constituyen la principal amenaza para los regímenes democráticos que hemos construido en nuestra región continental con un gran esfuerzo y con un enorme sacrificio. Debemos hacer un esfuerzo hemisférico para identificar tanto esquemas novedosos y prácticos como para tener una estrategia conjunta para combatir y derrotar al crimen organizado. No aceptemos que América, y particularmente América Latina, sea la región más violenta del mundo. Eso tiene solución, pero solo tiene solución si abordamos el tema con objetividad, con seriedad y conjuntamente.